Chengde es una ciudad de unos 5 millones de habitantes situada a unos 200 kilómetros al norte de Pekín. Encajada en un valle entre altas montañas y el río Yangtze Tiang. Chengde fue escogida por los emperadores para escapar del sofocante calor del verano en la ciudad prohibida de Pekín. Aquí construyeron sus palacios imperiales y numerosos templos. Ocho son los templos exteriores construidos en Chengde. Comenzamos la visita en el templo Putuozheng, también conocido con el nombre del Pequeño Potala. El templo es una imitación del Gran Palacio del Potala en Lhasa, donde vive el Dalai Lama. Hace falta recordar que el origen de la construcción de los templos exteriores de Chengde tiene origen en la visita que hizo a esta ciudad el Dalai Lama, la autoridad suprema budista. Estamos viendo imágenes del templo Puning Si, construido en el año 1755 en estilo tibetano. Justo al lado del templo Puning Si está el pequeño templo Chumi. Queda poco del templo original, que fue destruido por la invasión japonesa de los años 40. El que vemos es una reconstrucción del templo original. De nuevo estamos en el templo Puning Si. El símbolo del templo Puning Si es el pabellón Mahayana. En su interior se encuentra una talla de madera de 22 metros de altura que representa a Guanyin, la diosa budista de la compasión. Esta es la entrada al templo Pule Si, el templo de la felicidad universal. La construcción del templo recuerda al templo del cielo en Pekín. De los ocho templos exteriores de Chengde, cuatro son los más importantes. El templo Putuozheng, el templo Shumisfisu Simiao, el Puli Si y este templo que estamos viendo, el Pule Si. Las siguientes imágenes pertenecen al Palacio de Verano de Chengde. El Palacio Imperial fue construido por los primeros emperadores de la dinastía Qing entre los años 1703 y 1790. Los palacios y los jardines ocupan una extensión de 560 hectáreas. Queda poco de las dependencias imperiales. La visita se centrará en los jardines, donde abundan los pabellones chinos que dan a los ocho lagos del palacio. También hay numerosas pagodas y templos.